Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan acá viendo esta colección de videos que forman parte del curso de Moodle en su versión 3.03. Sean bienvenidos a este canal de Claira Networks. Su servidor y amigo Óscar Arturo Cruz Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a un video más. Este sería el video número 5, que va a tratar sobre la personalización completa del nuevo template o del nuevo tema que nosotros descargamos en el video anterior y ahorita está a lo mejor no muy bien presentable, pero lo que vamos a hacer en este video es adaptarlo a un diseño que se vea atractivo y bueno y que guste seguramente a todos ustedes. Para eso vamos a, o como primer paso, vamos a acceder a nuestra plataforma. La plataforma que yo configuré está en esta dirección, por si quieren conocerla: clairanetworks.net, diagonal Moodle 303, diagonal Moodle. Damos Enter. Y lo que vamos a observar es una plataforma que está no muy bien presentable. Porque si se dan cuenta ustedes, acá tenemos este icono y acá un encabezado, un H1, que tiene un tamaño muy grande, un tamaño me parece que de 3M, es un tamaño algo grande y no se ve bien en nuestro sitio. Si le echamos ganas en este video, pues vamos a alcanzar un trabajo final como el que vemos acá. Claro que este requiere de más tiempo, pero vamos a hacer lo posible para explicarlo lo más rápido posible y que tú sepas cómo crear o cómo personalizar una plataforma y que tenga este aspecto. El tema que estamos utilizando en estos momentos es el tema Essential o Essential. Y bueno, para empezar a trabajar tengo que iniciar sesión con mis datos de administrador. Y bueno, nos vamos a ir a la sección de administración, administración del sitio. Vamos a buscar ahora la carpeta o la sección de apariencia, carpeta Essential, que es el tema que yo voy a configurar en estos momentos y es el que tengo yo seleccionado ahorita por default. Entonces me voy a Essential y en Essential voy a ver yo que puedo tener o tengo más bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 categorías que puedo personalizar para que quede mi plataforma lo más presentable posible. Vamos a empezar a conocer la primera categoría, que es la de generales. Y bueno, una vez que estemos aquí dentro de la sección de generales, vamos a irnos a la configuración general. Y acá nosotros podemos asignar una imagen de fondo de la página para que esa imagen sea lo que nosotros veamos. Acá voy a cargar la página para que sea lo que nosotros vemos en esta parte, en la parte del fondo. Entonces, en la parte del fondo yo voy a cargar una imagen que se encuentra en mi computadora. Yo tengo por aquí una carpeta www y dentro tengo algunos proyectos que estamos trabajando. Voy a ver si se puede ver bien esta imagen de fondo. Voy a seleccionar esta imagen. Voy a darle elegir. Y la subo. Esta imagen es una imagen que va a quedar como fondo. Acá en estilo del fondo de la página. Si queremos que quede como Fidget, Tiled o Stretch. Voy a dejarlo como Fidget. En el ancho de página puedo manejarlo de estas maneras. Ancho fijo angosto, ancho fijo normal, ancho fijo ancho o ancho variable. Voy a manejar el valor que trae predeterminado, que es el ancho fijo normal. Acá voy a agregar un favicon, que sería el icono que yo voy a poder visualizar en las pestañas o en el título de mi página. Entonces acá voy a insertar, voy a subir un icono que yo tengo acá y que ya he trabajado anteriormente. Acá lo tengo en... Es este que tengo acá. Ese es mi icono. Bueno, ahí está mi icono. Y acá puedo colocar un CSS personalizado.
Si tú ya trabajaste algún estilo que te gustó, acá lo puedes cargar y se va a ver reflejado en todas las páginas porque estamos en el aspecto de una categoría de generales del tema esencial. Y bueno, después de checar estos aspectos, voy a darle clic al botón de guardar cambios y vamos a observar cómo se ve nuestra página, nuestra plataforma. Ahí tenemos al fondo, voy a actualizar esta pestaña que está limpia. Ahí podemos ver al fondo nuestra imagen que nosotros colocamos de fondo y que dejamos el estilo FitSet para que esa imagen no se moviera y estuviera siempre en su mismo lugar. Ahí está. Si yo hago pequeña mi ventana, esa imagen se sigue conservando en su mismo lugar. Entonces, aquí ustedes van a poder ir jugando. A lo mejor esta imagen ya no les gustó. Se ve a lo mejor un poco borrosa. Entonces quiero una imagen que tenga un tamaño más grande. Lo que voy a hacer es borrar esta imagen. Cargar una nueva imagen que tenga un pixelaje más grande, un tamaño más grande. Vamos a ver si por acá me encuentro otra imagen que tenga una mejor resolución. A ver. Y bueno, ustedes pues van a tener todo el tiempo para poder elegir alguna imagen que se apegue ahí a su diseño. Yo voy a elegir esta imagen que tengo acá como captura de pantalla. Tiene un tamaño de 1280 por 1024, es la que voy a utilizar para el fondo de este template que va a aplicar para mi plataforma. Como es un archivo PNG, es un archivo pesadito, entonces por eso está tardando un poquito. Ese archivo o esa imagen es esta que tengo yo acá. Pesa 2.4 megabytes, entonces vamos a esperar unos minutitos o unos segundos nada más. Bueno, en lo que carga, voy a abrir por acá otro navegador, el navegador de Firefox, para poder ir observando los cambios. Acá no he iniciado sesión. Entonces, esta es la apariencia que un usuario va a observar de mi plataforma cuando entre a esta dirección. Bueno, ahí está la imagen, ya fue cargada. Acá en estilo de fondo de la página está como FitSet. Eso es lo que hace el FitSet, mantiene una imagen de manera fija. Vamos a ver acá. Voy a seleccionar ahora el Tilet para ver qué cambio vemos. Acá el logotipo de o el icono no se logra observar aquí en Safari, pero acá en Firefox vemos acá el logotipo, el favicon que yo generé, que yo cargué y listo. Vamos a darle a guardar cambios. Me voy a mi navegador Firefox, actualizo y voy a observar que la imagen que yo cargué de fondo ya debe estar presentada aquí en mi sitio, en mi plataforma. Ahí está. Ahí está la imagen de fondo. Esa propiedad que nosotros manejamos en cuanto al fondo, bueno, ahí la estamos observando. Es la propiedad de Tilet. Vamos a ver la de Stretch. Guardar cambios. Vamos a ver si ya terminó de cargar, ya está. Voy a actualizar la de Stretch. Ahí la vemos. El Stretch lo que hace es ampliar al tamaño máximo. O lo que hace es colocar la imagen ampliada, de manera ampliada. La imagen de fondo de manera ampliada. Bien. Acá puedes tú ir probando con el ancho de la página. Si lo quieres fijo angosto, fijo normal, fijo ancho o ancho variable. Voy a elegir el ancho variable, me quedé con esa duda para ver qué es lo que hace. Actualizo mi Firefox. Bueno, ahí vemos esa opción. Y bueno, creo que voy a dejar esa. No, no veo que afecte en algo el diseño. Bien, vamos a irnos a la siguiente sección
Ya trabajamos generales, vámonos a características para ver qué es lo que podemos trabajar acá. Acá dice que puede encontrar varias configuraciones para cambiar varias de las características encontradas en este tema. Búsqueda de contenido del cursor, barras de desplazamiento personalizadas, botones de enviar flotantes, usar un diseño gráfico de curso estándar. Todos estos aspectos podemos trabajarlos acá. De momento creo que esta categoría la vamos a dejar sin tocar, nos vamos a color. En color del tema, ustedes pueden elegir algún otro tono que ustedes crean que puede combinar con su plataforma. Color de texto, este es un color azulito, como el que vemos acá. El color rojito aplica solamente para los hipervínculos. Acá está el color de enlace, está en color rojo ladrillo. Y el color de texto está en color azul. Ahí ustedes van a poder ir trabajando. En el apartado superior se observa el color que ustedes están seleccionando en la paleta. Y en la parte inferior, este cuadrito indica el color actual. Ahí está. Tenemos ese azulito. Me gusta ese azul, no lo voy a quitar. O a lo mejor lo estaría cambiando por otro más oscuro, un poquito más oscuro, creo que así lo voy a dejar. Ese sería el color del tema. Seguramente va a afectar todo esto que vemos acá. Bien, en color del texto, vamos a dejar. ¿Qué color les gusta a ustedes? A mí me gustan los colores azules. Voy a dejar un tono más arribita del que tenía. En color de enlaces, este color rojito, rojo ladrillo, lo voy a cambiar por un naranjita más claro. A ver por acá. Vamos a probar ese. Y el over. El over de los hipervínculos. Me posiciono encima de un hipervínculo. Chequen el color de la letra. Es este que tenemos acá, el 6A, 2A18. Voy a cambiarlo por un color azul. Un color azul clarito. Y bueno, color del icono. Seguramente es este icono acá. Entonces podemos seleccionar un color para ese icono. Acá van a estar ustedes jugando un ratito. Aunque no combina mucho, voy a dejar ese naranjita. Y bueno, van a tomarse ustedes el tiempo necesario para ir configurando los colores que ustedes van a trabajar en su plataforma. Y bueno, pueden ustedes configurarlo a su completo antojo, a su gusto, a su estilo, dependiendo de la personalidad, dependiendo del tipo de plataforma que ustedes están generando, bueno, sería el color que ustedes estarían manejando. La verdad es que son muchas opciones. Y bueno, de momento vamos a trabajar esos colores solamente. Tómense ustedes el tiempo necesario para revisar cada uno de los demás aspectos. Ahí está. Guardo cambios. Y ahí está el cambio que sufrió mi plataforma. Aquí está el icono pintado de naranja. Ahí están los colores. Acá los hipervínculos, miren qué bonito se ven. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a ir a encabezado, a la categoría de encabezado. Dentro de nuestro mismo tema, Essential, ahora en el encabezado. ¿Y qué vamos a hacer acá? Acá podemos tener dos opciones. Ahorita estamos de esta manera, pero podemos trabajar también esta. Si la dejamos así, se supone que la barra de navegación estaría abajo del encabezado. Vamos a dejarlo así para ver qué cambio vemos. Vamos a indicar que si queremos usar el icono del sitio, el icono del sitio es Graduation Cap, que es la que nosotros trabajamos acá, la de Graduation Cap. Si quisiéramos cambiarla, pues simplemente seleccionamos esto después del fa. Y colocamos acá.
para ver el cambio. Este icono de graduación va a cambiar por un icono de CS3. Ahorita lo vamos a ver. Título del encabezado, nombre completo del sitio. O podríamos, ahorita tenemos el título completo del sitio, por eso ocupa ese gran espacio. Pero nosotros podemos utilizar el nombre corto del sitio o no colocar ningún título. Voy a manejar el nombre corto del sitio. Acá voy a poder cargar un logotipo. Voy a cargar ese logotipo. Un logotipo que ustedes tengan ahí en su página o en su computadora. Yo por acá tengo un logotipo que utilizo acá en Clyra Networks. Acá lo tengo. Vamos a utilizar este logotipo. Lo subo. Ahí está mi logotipo. Dice que la imagen debe ser de 65 píxeles de alto y de cualquier ancho razonable que funcione. Ahorita lo estoy colocando. Ahorita la imagen que estoy colocando no tiene ese alto de 65 píxeles, tiene más. Pero lo hice a propósito para que veamos la diferencia. O para que veamos cómo se vería una imagen que no cumple con ese tamaño. Acá en ancho del logo, vamos a indicar de cuánto queremos el ancho para nuestro logotipo. Voy a dejarlo de 150 píxeles. La altura del logo, acá dice que de 65. Vamos a hacer acá un cambio y dejarlo en 95. Título de barra de navegación. Ya dijimos que va a quedar el nombre corto del sitio. Para el encabezado. Bueno, ahorita vemos la diferencia. La imagen del fondo del encabezado. Acá puedo yo colocar una imagen de fondo para el encabezado. Vamos a ver, voy a subir un archivo. Un archivo, este. Vamos a ver cómo se ve. Ahorita estamos improvisando a lo mejor un poquito. Acá en el estilo, Tiled o Fitset, vamos a elegir el Tiled. ¿Qué queda el Tiled? Estilo de la ruta de navegación. Acá podemos elegir distintos estilos. Un estilo a lo mejor un poquito abreviado. Otro ya desglosadito. Acá este con fondo blanco, letra azul. El que ustedes deseen pueden elegir. Voy a elegir este. Y menú de cursos inscritos. Muestra una lista dinámica de cursos inscritos para el usuario. No voy a tocar nada de eso. Acá vamos a indicar nuestras redes sociales. Vamos a indicar acá nuestra página web. La URL del Facebook. Esta es mi red social de Facebook. En Flix no tengo, Twitter creo que sí, pero no recuerdo ahorita. Y bueno, ustedes tomen su tiempecito para cargar acá los datos de sus redes sociales. Acá el de YouTube es http, dos puntos. Cuenta de Skype. Acá podemos colocar algunos enlaces. O un enlace más bien a alguna aplicación. Para que los alumnos o los usuarios puedan descargarlo y utilizarlo en sus dispositivos. Después vamos a ver algo sobre este tema. Seguramente voy a crear un video en el que expliquemos esto, que está muy interesante. Y bueno, vamos a darle clic al botón de guardar cambios. Me voy a Firefox para ver la diferencia. Ahí está. Acá vemos los cambios. Ahí están los cambios. Bueno, a lo mejor no muy bien presentable. Pero bueno, tenemos la oportunidad de cambiarlo. Acá el estilo del fondo del encabezado. Voy a dejarlo como fijo.
A lo mejor eso ayuda un poquito más. Ahorita no se ve el encabezado porque tengo el logotipo. Si yo quitara el logotipo, se podría ver el encabezado sin ningún problema. Pero acá nos está indicando claramente que configure aquí el título a mostrar en el encabezado. Tome nota de que el título del encabezado solamente se usará si no hubiera logo. Acá coloqué un logo, entonces es lo único que yo estoy observando acá. Por eso es que el encabezado ya no está. Bueno, en título de barra de navegación, nombre corto del sitio, nombre completo del sitio. Vamos a ver qué cambio. Vemos. De hecho, acá tenemos que estar experimentando, explorando, a ver cómo se comporta nuestra plataforma con cada cambio que llevemos a cabo. Esta es una etapa de en la que sí debemos tener algo de paciencia. Porque si no, bueno, podemos tener algunos tropiezos. Acá está el título de mi plataforma, lo que yo acabo de configurar acá. Título de barra de navegación. Esa es mi barra de navegación y ahí tengo el nombre completo del sitio. Aquí está el nombre completo y después tengo aquí un pequeño menú donde puedo elegir el idioma. Bien. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente categoría, que es el tipo de letra o fuente. Acá tengo el tipo de letra que estoy trabajando en esos momentos. Para el encabezado dice que va a utilizar la letra verdana. Y para el texto igual. Entonces la letra verdana es la que estoy viendo en toda esta plataforma. Ahora voy a ver qué puedo configurar en pie de página. En el pie de página puedo configurar aspectos como el copyright, una nota en el pie de la página y el modo de información de desempeño. Acá en copyright voy a poder configurar lo que vemos en la parte inferior. Acá no se logra ver, pero ya tenemos un copyright. Entonces acá le voy a poner derechos reservados y el nombre de la empresa, Clara Networks. Nota al pie. Acá vamos a colocar una nota y esa nota se va a ver reflejado en todo nuestro sitio. Aquí vamos a escribir alguna anotación. Modo de información de desempeño lo dejamos como mínimo. Doy clic en guardar cambios para observar los cambios que se han efectuado en el footer. Ahí está, 2016, derechos reservados, bueno, guión Claira Networks, y creamos su sitio y plataforma educativa al mejor precio. Vamos a centrar esta información. Seleccionamos el texto, nos vamos aquí a esta herramienta, acá a este botón y acá centramos. De hecho, podemos colocar más información o podemos incluso trabajar con HTML directamente. Bueno, voy a darle clic al botón de guardar cambios. Actualizo mi sitio. Y vemos que el texto ya se ha centrado. Perfecto. Vamos a continuar. Nos vamos a página de portada. Aquí en página de portada nosotros podemos personalizar en primer lugar los iconos. En este caso nos está preguntando qué icono queremos utilizar para el icono de profesor de la lista de cursos. El siguiente apartado es el área de contenidos de la portada. Nosotros podemos mostrarlo o no mostrarlo, mostrarlo siempre, mostrarlo solamente antes de ingresar, mostrarlo después de ingresar o no mostrarlo nunca. Voy a darle clic al botón de mostrar siempre
y contenidos del área de contenidos de la portada. Ahora vamos a colocar listado de cursos que se imparten dentro de esta plataforma. Bien, acá podemos insertar una imagen. Vamos a insertar una imagen indicando la URL. Vamos a tomar prestadita la imagen de esta imagen. El derecho, copiar dirección de la imagen. Me regreso acá. Escribo la URL. Tamaño automático. Fondo en alineación, lo dejo en fondo. Y acá una descripción. Ahí está la imagen. Voy a centrar esta información. Ahí está. Voy a darle clic en guardar cambios para ver la apariencia de mi sitio hasta esos momentos con esa modificación. Doy clic aquí en actualizar. Lo que acabamos de agregar es un área de contenidos de la portada. Esto que acabamos de agregar acá es lo que nosotros vemos acá como resultado. Bloques de la página de la portada, alineación de bloques de la portada. Para alinearlos a la izquierda o a la derecha, vamos a dejarlo en izquierda. Habilitar bloques adicionales en medio de la portada. En caso de que nosotros queramos mostrar bloques adicionales en medio de la portada, damos clic o tendríamos que dar clic a cualquiera de estos botones. Y ahora sí vamos a tres lugares en la portada para añadir información y enlaces, que son las que nosotros vemos acá en este sitio de Aula Praxis. Tenemos acá esos tres lugares en la portada para añadir información y enlaces. Acá voy a darle clic en alternar visibilidad del bloque publicitario, que siempre esté mostrándose. Acá puedo indicar una altura de imágenes de anuncios, 100, o el tamaño de altura. La altura de imágenes promocionales igual la puedo configurar acá. Y acá vienen los tres bloques publicitarios. Acá tengo el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. Voy a colocar algunos elementos. Vamos a configurar el bloque publicitario 1 y ya ustedes se encargan de configurar los dos restantes. En título vamos a poner información de los cursos. Acá el icono que estoy empleando es el de Star, que si yo lo busco acá es este de acá, fa-star. Acá, como voy a trabajar sobre o voy a hablar sobre cursos, voy a buscar un icono más apropiado, un icono que tenga que ver con algún libro o algo así. Voy a ver si existe algo llamado book. Bien, acá tengo este icono, se va a llamar book. Ahí está. Voy a colocar una imagen para ese primer bloque publicitario. Voy a subir un archivo y ese archivo va a ser el que vemos acá en imágenes. Va a ser este. Ahí está. Subo ese archivo. Ahorita estamos con los tres bloques publicitarios. Yo voy a configurar este y ya ustedes se encargan de configurar los dos que quedan. Bien, ahí está la imagen. Y en contenido puedo colocar un poco de información que tengo acá en esta página. Ahí está. Voy a pegar. Ahí está. Vean ustedes que esta información la puedo personalizar, centrar, darle formato, agregar alguna imagen dentro de este apartado. Voy a colocar acá un texto de enlace que diga, por ejemplo, sitio oficial. Y la URL va a ser la siguiente.
el lugar al que me va a mandar ese texto de enlace. Y el tipo de hipervínculo va a ser en una página nueva para que se abra en otra nueva pestaña. Ese es el bloque 1. Vamos a ver qué cambios tenemos ahora. Ustedes se van a encargar de trabajar el bloque 2 y el bloque 3. Bien. Me regreso a Firefox. Actualizo. Y ahí tenemos nuestro bloque 1. Ahí tenemos nuestro bloque 1. Quedó, la verdad, muy bien. Información de los cursos. Tenemos acá una imagen. Tenemos acá la información que nosotros colocamos. Y tenemos acá un botón de hipervínculo que me va a abrir en una nueva pestaña o ventana esa información o ese enlace. Ustedes van a encargarse de trabajar este bloque y este tercero. Bien, vamos a ver qué sigue. Ya está el bloque publicitario 1. Ustedes van a trabajar el 2, el 3. Bien. Acá ahora podemos configurar mensajes de alerta. Y dice la primera alerta. Escriba las configuraciones para su alerta. Vamos a habilitar primero. ¿Qué tipo de nivel? Va a ser de tipo anuncio. Título. Fecha de inicio de curso. O más bien, inscríbete al curso de Moodle 3.03. En texto de alerta va a ser lo mismo varias veces, 4 veces. Bien, esa es una alerta que yo voy a estar trabajando o que se va a mostrar en mi sitio. Dice, esto mostrará una o múltiples alertas en 3 diferentes estilos a sus usuarios en la portada de Moodle. Por favor, recuerde deshabilitarlas cuando ya no la necesite. Vamos a crear esa alerta. Podemos crear hasta 3 alertas. Y podemos deshabilitarlas cuando ya no las ocupemos. Voy a darle clic en guardar cambios. Me voy a mi sitio con el navegador Safari. Actualizo. Y vamos a ver qué cambios hemos realizado. Aquí vemos la alerta, ya vieron ustedes, tiene un fondo verde, el color de letra es verde también, un verde más fuerte. Y pues es simplemente un mensaje que yo voy a poder observar cuando entre a la plataforma. Voy a poderlo cerrar de acá. Si yo actualizo, vamos a ver qué pasa. Ahí vuelve a aparecer. Entonces, en caso de que yo ya no quiera observar esa alerta o esa alerta ya haya pasado o su vigencia, simplemente me voy a alerta y le doy a este botón. Guardo cambios y la siguiente vez que yo entre a mi sitio o un usuario entre a mi sitio, ya no va a visualizar esa alerta. Ahí está, ya cargó nuestro sitio y ya no vemos la alerta que veíamos anteriormente. Muy bien. El video está un poquito tardado, se está extendiendo un poco. Pero bueno, paciencia, ya siento que nos falta poco para terminar. Lo siguiente es irnos al carrusel. Esta parte me gusta. Acá puedo colocar hasta 16 imágenes para el carrusel. Acá nos hace la indicación del tamaño que yo puedo utilizar. Nos dice también que
La presentación es completamente responsiva. La altura se configura de acuerdo a la altura de la pantalla. La altura recomendada es de 300 píxeles. El ancho se configura al 100%. Y por lo tanto, la altura actual puede ser menor si el ancho fuera mayor que el tamaño de la pantalla. En tamaños de pantalla más pequeños, la altura se reduce, bueno, etcétera, etcétera. El primer apartado que nos encontramos dice alternar visualización de presentación de imágenes. Vamos a dejarlo mostrar siempre. El número de imágenes de mi carrusel voy a dejarlo en 5. Acá pudiera yo ocultar esta presentación, este carrusel, en caso de que alguien acceda a mi plataforma desde una tablet. En ocasiones las tablets hacen que los carruseles no se vean bien o se deformen un poco, entonces es recomendable deshabilitarlos en las tablets. También en dispositivos móviles que tienen una resolución muy pequeñita, pues no se logra visualizar de manera óptima el carrusel, entonces pues se recomienda mejor ocultarlo tanto en tablets como en teléfonos. El intervalo entre imágenes, acá serían 5 segundos, el intervalo entre imágenes, el tiempo que tardaría en aparecer una imagen después de la otra, 5 segundos, vamos a dejarlo en 4 segundos para que sea un poco más rápido, un segundo más rápido. En color del texto del subtítulo de diapositiva, acá voy a utilizar un caption en cada una de los, en cada uno de los sliders, en cada una de las imágenes, y acá puedo elegir algún color de letra. De manera predeterminada aparece el color blanco, me parece bonito, me parece bien. Color de fondo del subtítulo de diapositiva, de manera predeterminada está un azulito. También lo puedo, bueno, voy a cambiar este azulito por un naranjita para que veamos la diferencia. Ahí está. Acá puedo seleccionar hasta 4 opciones para los títulos, subtítulos de las imágenes, es decir, para los captions, para la ubicación de los captions. Voy a elegir esta para que la imagen aparezca separada del título o del subtítulo más bien. El siguiente apartado es para ver si nosotros queremos centrar el subtítulo o no. Vamos a dejarlo en valor por defecto no, pero ustedes pueden ir probando, no se preocupen. Acá puedo elegir el color de botón de presentación, acá el color del puntero al pasar encima de un botón. Acá puedo elegir también los colores de diapositiva del tema alterno. Y bueno, algunos otros colores. Y lo que nos interesa ahorita es esta parte, las imágenes. Lo que tenemos que hacer es colocar un título para las imágenes. Acá voy a colocar el nombre de la primera imagen, imagen 1. Acá voy a cargar la imagen. Tengo por acá algunas imágenes. Bueno, tengo acá una imagen. Ahí está. Algo grande, vamos a ver cómo se comporta. De preferencia dice acá un mensaje de que las imágenes se verían mejor si tuvieran transparencia, es decir, si las guardamos con una extensión PNG. Acá este servicio Visio 1 y le colocas el subtítulo a la imagen. Acá colócale el enlace al que quieres que te envíe este primer slider. Acá yo tengo un servicio 1. Entonces mi enlace es este de acá. Y acá indicamos si lo queremos abrir acá mismo o en una nueva ventana. El hipervínculo. Vamos a agregar una imagen 2. Acá voy a colocar el título de la imagen, imagen 2. Acá voy a cargar la siguiente imagen.
Por acá tengo una imagen que podría verse bien. Ahí está. Guardo cambios. Subo el archivo. Acá le voy a poner contáctanos por vía WhatsApp. Bien. En enlace de la imagen. Acá puedo colocar una URL. Vamos a decirle que este slider me envíe a google.com en una nueva ventana. Imagen 3, imagen 4. Vamos a dejar nuestro carrusel listo con esas dos imágenes nada más. Y vamos a ver cómo se comporta ahora. Voy a actualizar. Ahí está mi carrusel. Tengo acá la imagen. Tengo acá el caption. Aquí está el título de la imagen. Y una breve descripción, que es lo que nosotros configuramos en un principio. Ahí está la siguiente imagen. Las demás, pues, no van a cargar porque no tengo configurado algo más. Ahí está. Imagen 1, imagen 2, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver qué otro apartado nos hace falta. Íconos por categoría. Usar íconos para representar sus categorías. En caso de que nosotros queramos personalizar aún más todavía esta parte, podemos colocar acá un icono especial para representar las categorías. Ahorita está utilizando este archivo llamado folder open, que si nosotros lo buscamos en esta misma página, es este archivo, una carpetita abierta. Si nosotros quisiéramos utilizar otro icono, pues hacemos el mismo proceso. Voy a seleccionar, por ejemplo, este del enchufe. Sería nada más la palabra plug. Ahí está. Voy a darle clic al botón guardar cambios. Vamos a avanzar con la categoría de análisis para ver qué nos encontramos ahí en análisis. En caso de que nosotros queramos trabajar con esto, les soy sincero, no he trabajado este apartado de análisis, pero bueno, podemos ir probando. De momento creo que vamos a dejarlo así como está. Tilde guía de estilo. Pues nos muestra información referente al estilo que se está trabajando en este template. Y bueno, vamos a ver cómo quedó entonces la configuración y personalización de nuestro tema. Ahí vemos. Tiene algunos detallitos. Claro que sí, no se ve tan bonito. Pero con esto que vimos en este video, pues tienes las herramientas para poder configurar a tu antojo este template y que tu plataforma pues luzca de la mejor manera posible. Como te comenté hace rato, si le echas ganas, pues va a poderse ver de esta manera. Pero sí, la verdad es que requiere un poquito más de tiempo. Y bueno, de momento, pues quedó así. No se ve tan mal. Pero puede verse mucho mejor. ¿Qué te pareció? Pues bueno, espero que con este video, pues, hayas podido apoyarte para poder personalizar un poquito tu plataforma. Aquí es cuestión de estar probando nada más, de estar probando, cambiando algunos parámetros, cambiando algunos colores, de tal manera que pues tu plataforma se vea lo más presentable posible. Bien,
En caso de que tengas alguna duda o comentario, mándame un correo a oscrosito10@gmail.com o escribe un comentario en la parte inferior de este video. Espero que me acompañes en el próximo video en el que vamos a ver seguramente cómo empezar a crear categorías y cursos en nuestra plataforma. De momento sería todo. Nos vemos en la próxima. En caso de que tengas la oportunidad de apoyar al canal, en este canal tengo por acá un botón del lado derecho que dice apoyar este canal, apoya este canal para que siga creciendo. En caso de que tengas la disponibilidad, me gustaría que pudieras realizar alguna aportación en la medida de tu bolsillo. Desde 10 pesos hasta 50 pesos o la cantidad que tú quieras. Créeme que va a ser de mucha utilidad esa aportación para que este canal siga creciendo. Ojalá que puedas aportar algo. Y si no, pues no hay ningún detalle. No voy a cerrar los videos, no los voy a hacer privativos o privados. Van a seguir ahí disponible para todos ustedes.